Ha!
carabineros o de la policía de investigaciones, PDI, pueden controlar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías o lugares públicos y en lugares privados de acceso público. Para individualizar a la persona, se puede usar cualquier medio de identificación, tal como la cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil. También se puede usar cualquier dispositivo tecnológico. ¿Qué pasa con los menores de edad? A los menores no se les hará control de identidad. En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad. ¿Cuánto puede durar el control de identidad? Debe limitarse al tiempo estrictamente necesario para la identificación. En ningún caso podrá extenderse más allá de una hora. Si no es posible la identificación en algún lugar, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento. ¿Qué pasa si la persona se niega a acreditar su identidad o da un nombre falso? Si la persona se niega a acreditar su identidad, la oculta o proporciona una identidad falsa, se sancionará por ocultar su nombre y apellido a la autoridad. La pena para esta infracción legal es de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. En caso de que la persona sometida a este trámite tuviera una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención. En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria. ¿Qué ocurre si los funcionarios aplican un trato denigrante a la persona controlada? Será una falta administrativa ejercer las atribuciones de manera abusiva o aplicando un trato denigrante a la persona a quien se verifica la identidad. Pudiera en algunos casos ser también una falta penal. Control ante sospecha de delito. ¿Qué puede hacer la policía si tiene indicios de que una persona pudo haber cometido un delito reciente o se apresta a cometerlo? Los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile pueden, sin orden de un fiscal, pedir a una persona que se identifique si estiman que existe algún indicio de que ella hubiera cometido o intentado cometer un crimen, delito o falta penal. También pueden pedir la identificación si estiman que la persona se dispone a cometer un crimen, delito o falta, o que pudiera entregar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta. ¿Se puede pedir la identidad de una persona encapuchada? Sí, tanto funcionarios de Carabineros como de la PDI pueden pedir que una persona encapuchada o embozada se identifique. ¿Qué pasa si la policía tiene indicios de que la persona tiene alguna orden de detención pendiente? En este caso, también pueden pedir que la persona se identifique. ¿La policía debe llevar a la persona a la comisaría para identificarla? En principio, la identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre. El controlado debe presentar su carta de identidad, licencia de conducir o pasaporte, otro documento entregado por la autoridad pública. El funcionario policial debe otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos documentos. ¿Puede la policía registrar las vestimentas de una persona? Sí, la policía puede registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona cuya identidad se controla. Los funcionarios también pueden verificar si la persona tiene órdenes de detención pendientes.
Thank you.
Estado, ¿no?